preparado esta noche es una de las obras posiblemente más sublimes del compositor Sergei Rachmaninov, que tiene un nombre un poco enredado, y se trata de las danzas fantásticas de 1945. Fue una de las obras que compuso al final de su vida, de hecho fue la última obra. Es una obra de madurez, es una obra de reflexión, es una obra que contiene buena parte de todo lo que escribió durante su vida, y es una obra que los saxofonistas le tenemos un especial aprecio porque Rachmaninov tuvo la deferencia de utilizar el saxofón en esta obra con un precioso solo que podréis escuchar, y para nosotros es una obra dentro del relativamente escaso repertorio que tiene el saxofón dentro de la orquesta, de suma importancia. Por supuesto, lo que van a escuchar esta noche es un arreglo para el ensemble de saxofones, es la formación grupal de la aula de saxofón, junta por todos los alumnos del centro, y para este concierto hemos tenido la suerte de contar con unos pocos alumnos del departamento de percusión que se han prestado a acompañarnos, con la cual vamos a interpretar el arreglo de su totalidad, que viene escrito para el grupo de saxofones y percusión. Así que muchas gracias, es una suite orquestal en tres movimientos. Esperamos que les guste y esperamos que disfruten del concierto. Muchas gracias.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.